Historia de la filosofía por Nicolás Avagnano, volumen 1, 157, parte segunda. Filosofía patrística, capítulo 3. La filosofía patrística en los siglos 3 y 4. 153. Gregorio de Nisa. La apocatástasis. El relato bíblico sobre el primer hombre es interpretado por Gregorio en sentido platónico, sobre la base de la distinción entre hombre ideal y hombre empírico. El primer hombre ha sido creado, dice Gregorio, provisto de un estado semejante al de los ángeles. Su naturaleza era la racionalidad, y ningún elemento irracional formaba parte de ella. Por esto, no tenía cuerpo material ni sexo. Estaba libre de todas las tendencias e impulsos que se derivan del cuerpo y era superior a la enfermedad y a la muerte. Era el hombre perfecto, el hombre ideal, el hombre hecho verdaderamente a imagen y semejanza de Dios. Por el pecado, el hombre ha perdido esta feliz condición. Como consecuencia del pecado, ha nacido el hombre empírico, que se encuentra limitado por su naturaleza animal y tiene todas las cualidades y los impulsos de tal naturaleza. En esta condición, el hombre se encuentra en contraste con su naturaleza primitiva, con la idea perfecta del hombre. El hombre debe volver, pues, a su condición originaria. Para dirigirlo en este camino de retorno, ha sido necesaria la encarnación de Logos. Contra la encarnación no vale objeción de que lo finito no puede abarcar el infinito, y que por esto la naturaleza humana no puede recibir en sí la naturaleza divina. Ya que la encarnación de Logos no significa que la infinitud de Dios se haya encerrado en los límites de la carne como en un vaso, la naturaleza divina se ha unido a la humana, más bien como la llama se une al cuerpo inflamable, o también como el alma supera los límites de nuestro cuerpo y se mueve libremente con el pensamiento a través de la creación entera. Con la muerte y la resurrección de Cristo, el Dios hombre, la naturaleza humana como tal, recuperó su primitiva condición ideal, de la cual había caído por el pecado. Pero con ella no han vuelto a la condición primitiva todos los individuos, en que, después de la caída, se ha multiplicado y dispersado. La obra redentora de Cristo debe, por tanto, fructificar en los individuos singulares y conducirlos de nuevo a todos a su condición primera. De ello se sigue que el castigo que recae sobre el mal en la vida del más allá no puede ser sino una purificación. Los que se han quitado la suciedad del vicio con el agua del bautismo no tendrán necesidad de otra purificación, pero los que no participaron de esta purificación sacramental serán necesariamente purificados por el fuego. En fin, la naturaleza llega por necesidad inevitable a la apocatástasis, a la reconstrucción de la condición feliz, divina y libre de todo dolor, como era la primitiva. Gregorio afirma decididamente el carácter universal de la apocatástasis. Hasta el inventor del mal, esto es, el demonio, unirá su propia voz en el himno de gratitud al Señor. Ya algún escritor antiguo, Germano de Constantinopla, en Focio, había avanzado la hipótesis de una posterior falsificación de los escritos de Gregorio en los puntos en que trata de la apocatástasis universal. Pero esta hipótesis no tiene ningún fundamento, ya que esta doctrina responde al estilo general y al espíritu de la obra de Gregorio. El ciclo del mundo quedaría incompleto o cojo si una parte de los seres se sustrajese a la apocatástasis y no fuera restituida a su condición ideal originaria. Esta condición es concebida por Gregorio platónicamente como ser, sustancia o norma de toda existencia. Por tanto, la existencia subsiste aún después de que, alejándose del bien, se inclina hacia la nada, solo por la posibilidad que le es propia de una restitución a su sustancia primitiva. Precisamente en virtud de esta exigencia de total reintegración de la realidad en su propio cuerpo, Gregorio defiende la resurrección del cuerpo en un sentido que no tiene nada de material. El alma está dominada por una tendencia natural hacia el cuerpo que le pertenece, y por esto imprime al mismo su propia forma, que permanece en la materia constitutiva del cuerpo y permitirá al alma reconocerla y volverse a apropiar de ella en el momento de la apocatástasis.
Aquí la fuerza organizadora y plasmadora del alma, la forma, se emplea para explicar la creencia cristiana en la resurrección. El fin último del destino humano es, según Gregorio, el conocimiento místico de Dios, el éxtasis. Se consigue este cuando se pasa más allá de las apariencias sensibles y de la razón misma. Y en él, el ver consiste en no ver, ya que la esencia divina es inconcebible e inefable. Para él, como para Basilio, el único modo de relación directa con la trascendencia divina es la imposibilidad de relación. El motivo fundamental y permanente de la especulación mística encuentra en estas fórmulas su expresión. Gregorio representa, con Orígenes, la expresión máxima de la especulación cristiana de los primeros siglos. El cristianismo ha alcanzado con ello su primera sistematización doctrinal, sobre el fundamento de un encuentro sustancial con la filosofía griega. Con todo, el principio de la interioridad espiritual afirmado por el cristianismo y el principio del objetivismo, fundamento de toda la filosofía griega, se hallan todavía en la obra de los padres orientales, su punto de encuentro y de fusión. Lo hallarán solamente en San Agustín, gracias a un renovado concepto de la naturaleza y de la finalidad de la investigación.